hablarles de La Voz Kids, el concurso de talento para niños que ha arrasado en rating en las noches de la televisión colombiana. Superando novelas, noticieros y hasta la programación de la misma competencia. Esto es un éxito, todas las noches la gente vive súper enganchada. ¿Ustedes son de esos? ¿Qué tal les ha parecido esta nueva versión? Todo lo que me quieran compartir los voy a estar leyendo en los comentarios. Porque tú eres... Y pues ya terminaron las audiciones a ciegas. Llegan ahora los asesores que complementarán estos equipos para trabajar con los pequeños desde los ensayos hasta sus presentaciones finales. Y les contaré quiénes son estos asesores con un poco de su trayectoria. Para el equipo de Andrés Cepeda se une Axel, un cantante y compositor argentino. Merecedor de múltiples discos de oro, platino y doble platino por los millones de copias vendidas de su discografía. Es uno de los artistas argentinos más escuchados en YouTube con más de 809 millones de visualizaciones y su tema Te Voy a Amar es el video de un artista argentino con más reproducciones ascendiendo a unos más de 370 millones de vistas. Fue el primer embajador latinoamericano en National Geographic Partners e imagen para sus campañas e iniciativas. Ha sido cuatro veces convocado por el Papa Francisco para cantar en jornadas mundiales y en el Vaticano. Ha participado en múltiples campañas e iniciativas con la UNICEF Latinoamérica, entre otros importantes reconocimientos. Te amo por amor sin doble filo, estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Eres mi color, mi poesía y mi música. Me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas. Al equipo de Jesús Navarro se unen Camila Esguerra y Olga Vives, quienes hacen parte de Ventino, la girl band que empezó en YouTube. Hoy en día es la agrupación femenina que se proyecta como la más influyente de Latinoamérica. Han realizado giras por España, Ecuador, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, entre otros. Con más de 500 millones de vistas en sus videos, shows agotados y hasta fans por todo el mundo, este fenómeno de Ventino apenas está comenzando. Natalia, Maquis, Olga y Camila, cuatro mujeres con esencia y talento único, iniciaron su proyecto haciendo diferentes covers. En 2016 deciden lanzar su primera canción original, Me Equivoqué, llegando a ser número uno en ventas en iTunes y uno de los temas pop destacados del año. Desde entonces han sacado dos discos y más de 10 sencillos que se han posicionado en la industria musical y con los que buscan darle una voz a la mujer latina. Tuve la oportunidad de entrevistarlas en los Billboard Latin Music Showcase, así que les dejo por aquí arribita el link por si quieren verla o en la descripción. Admitir que no pienso en nadie más esta vez. Y para finalizar, Jason Jiménez es en la actualidad uno de los artistas más importantes dentro del género popular o regional colombiano. Soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Desde que escribió su primera canción a los 13 años inició una carrera en la que ha demostrado un talento innato como compositor, intérprete y un inmenso carisma, haciendo de cada uno de sus temas un éxito contundente. Hacen parte de los playlists más importantes de la radio y las plataformas digitales tras 10 años de carrera artística recorriendo escenarios en Colombia y varios países alrededor del mundo. Voy a perdonar, te lo digo de una.
encontrar la salida y de tu amor me olvidaré. ¿Qué tal les parecieron estos asesores? ¿Les gustaron? ¿Ya los conocían? Cuéntenme cuál o cuáles les gusta escuchar. Todo lo que me quiera compartir yo los voy a estar leyendo sobre este programa que está enamorando cada vez más con tanto talento, y les estaré informando las novedades que se vayan saliendo por allí de este programa. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suban nuevos videos. Y si quieren seguirme, me encuentran en las redes sociales como Maritza Arisa Periodista, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y hasta Kawaii. Un besote para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Por amores como el tuyo, no vuelvo a aportar ni un peso, porque sé que perderé. Por siempre, por siempre, por siempre.